Hoy nos damos cita en el restaurante Santiago Domínguez, aquí en la playa, en primera línea, en Marbella, donde nos encontramos, un lugar fantástico. Y ya que estamos en plena temporada para disfrutar de una exquisita gastronomía, acompañada también de los mejores cardos, que es lo que nos ofrece en esta jornada Santiago Domínguez, el propietario, que ha hecho, bueno, pues unos días en el que aquí se puede compartir esta jornada con la familia, con los amigos, quedar y todo, degustar, ¿no?, esos platos exquisito, platos españoles, platos buenísimos, y que además tiene un añadido del 5 al 11 de este mes de julio, el mes que acabamos de estrenar, pues podréis disfrutar de la gastronomía y además un regalo de añadido. Vamos a tener un crianza o un reserva según las comensales para compartir y degustar y disfrutar. Todo en uno aquí, en Santiago Domínguez. Así que reservar ya vuestra mesa y venir aquí a Marbella. Los que estéis en Marbella también podéis disfrutar de todo esto, por supuesto. Vamos a darnos también nuestro caprichito, vamos a disfrutar todo. Y los que vengan de fuera, los que vengáis de cualquier sitio, de Madrid, de Córdoba o del extranjero, pues todos los que vengáis, pues nada, aquí invitadísimos a disfrutar de esta jornada del 5 al 11 con este añadido, que es esta botella de vino crianza, o como he dicho antes, de reserva. Bueno, pues fijaros qué bonito, yo no me canso de estar aquí. Pues vamos a tomar algo, que hace un día estupendo para disfrutarlo. Hoy entrevistamos a Santiago Domínguez. ¿Quién no conoce a Santiago Domínguez? Bueno, yo hoy, con esta jornada que vamos a presentar hoy, precisamente vamos a hablar de la amistad. Yo escuché hace tiempo que el que tiene un amigo tiene un tesoro. Bueno, ¿aquí cuántos tesoros hay? Porque aquí hay mucha amistad. Estamos rodeados de diplomas, que me decía Santiago que sí que te acuerda. Buenas tardes. Hola, sí, me acuerdo cada uno de ellos. Cada uno de ellos, cada momento. Claro, claro que sí. Además, como ha sido a través de tantos años, pues sí, me acuerdo de casi todos, sí. O pienso que de todos. Sí. En algunos hemos estado nosotros, ¿eh? En algunos hemos estado, como me acuerdo yo, de la nariz de oro. Ese sí que estuvimos nosotros, ah, en ese premio, como muchos otros, pero otros, claro, otros no, ¿no? Lleva una gran trayectoria profesional y son muchos años de reconocimiento, y ya, bueno, de hecho, y lo tiene. Elena es que siempre me ha seguido con los en todos estos actos, junto con Pepe, que está por detrás de la cámara, claro, como siempre los tengo aquí a mi lado, y bueno, pues dando alguna noticia algunas veces y otras el estado en que nos encontramos, ¿no? Este es el, en definitiva. Y bueno, pues seguimos aquí como casi, podemos decir casi al final de la pandemia, pero bueno, hay que aguantarse hasta que se termine todo. A ver si los jóvenes nos ayudan un poco ahora y nos terminamos ya de liberar de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho a la humanidad, diría yo, pero sobre todo a España, que nos ha dejado destrozados. Pero bueno, esto es otro tema que ahora de lo que hay que ir hablando ya es de cosas mejores, de cosas buenas que nos van a ocurrir a partir de ahora. La gente ya está llegando, está viniendo, y bueno, ya los niños han tomado los colegios, las playas ya empiezan a levantar un poquito, y nosotros pues ya los fines de semana muy bien, y el resto pues poco a poco iremos combatiendo a la tristeza que teníamos en esta, en la costa. Por supuesto que los sitios donde trabajamos y vivimos con el turismo, pues es donde más ha afectado todo esto. Bueno, ahí está. De reencontrarnos con los amigos, con las personas que queremos, la familia, y para eso el veranito también nos da ese punto, ¿verdad?, de también abrirnos, ¿no?, a hacer cosas diferentes, a salir también por la calor. Y mira qué sitio más bonito, ¿eh?, para venir a disfrutarlo con la familia, con los amigos. ¿Cómo has titulado esta jornada, que ahora me vas a contar, Santiago, en qué consiste? Bueno, pues son unas jornadas que vamos a mover nuestra bodega y también a ofrecer a nuestros clientes durante tantos años que nos ha seguido, pues poderles ofrecer
uno de estos vinos, algún crianza, y tenemos algunas grandes reservas también que le vamos a dar cuando nos visiten. Así que si son cuatro o son cinco, será un crianza o será un reserva. Y yo creo que son grandes vinos que yo los voy probando de vez en cuando, y a mí me encantan. Son vinos para degustarlos, son vinos con una garantía y, bueno, una delicadeza cuando los pruebas, es que te relajan. Es algo que hay que probarlos, así que, bueno. Por eso te llevan el premio de la Nariz de Oro, porque sabes muy bien cómo definirlos, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está asomando un poco por la mesa, ¿no? Bueno, pero qué lujo. Entonces, ¿qué consiste? O sea, vendría la familia a comer, cuatro o seis personas y tal, y tendrían además, después del regalo que nos da ya, comer bien y disfrutar con la familia, además tendríamos un añadido que es este vino de regalo. Regalamos una botellita de vino, y si son cinco, pues son reserva. Y ya van a poder disfrutar de esta bodega, que tenemos una buena bodega, y por lo tanto, vinos que van a quedar en su recuerdo. Bueno, como es un recuerdo venir aquí, además de disfrutar la comida, la gente que quiera puede visitar el museo. No sé si todo el mundo sabe que Santiago Domínguez cuenta aquí en el restaurante, aquí en la playa, con un museo que es precioso. O sea, que el que quiera puede visitarlo, o tú le invitas a visitar el museo ya que después de comer o antes. Sí, antes de la comida o después de la comida, si les apetece, pueden visitar. Claro que con un día solo necesitarían más de un día para poder relajarse viendo cada botella, cada vino y otras cosas. Y conocer la historia también. Eso es muy, muy interesante, merece la pena conocerlo. Esas grandes, esas primeras cosechas, esas primeras botellas de las grandes bodegas que existen, pues es muy curioso ver cómo hicieron las primeras etiquetas, ¿no? Pues todo eso pueden comprobarlo ahí en nuestro museo. ¿Y con qué brindaron los nobles el día de su casamiento? También podemos... Ah, claro. Pues mira, por ejemplo, hay una de Alfonso XIII, de cuando se casaron, y bueno, hay dos botellas, que no existen nada más que esas dos botellas, que las tengo yo, y después también... Eso fue cuando se casaron, sí, efectivamente. Y después tengo también, cuando se casaron Balduino y Fabiola, el día de la cena del casamiento, también tengo esa botella, esa conmemoración. Además lo lleva la etiqueta puesta y todo. Y bueno, hay otras con 200 años, hay otras de 1800 y algo, hay varias también. En fin, son... Además, primeras botellas incluso y primeras etiquetas. Merece la pena informarse un poco de todas estas cosas. Vamos a volver a la jornada que tendrá lugar el día 5 del mes de julio, que no la podéis perder. Además, con el añadido de regalo de botella de vino de aquí Santiago, seleccionada por él. Pero, ¿qué recomendarías, qué plato recomendarías para esos vinos? Bueno, es que tenemos varios vinos, entonces... Yo les recomendaré, según la comida que ellos deseen, pues yo les recomendaré el vino que mejor le iría. Así que hasta que no estén aquí es mejor no decir. Claro, mejor decir y los platos, porque a veces te preguntarán, ¿no? Santiago, te preguntarán, ¿y con qué puedo maridar este vino? ¿O esta comida con qué vino le puede ir? Viceversa, ¿no? Claro. Es muy... Claro, yo aconsejo cuando yo o me preguntan a mí, entonces, si yo les aconsejo el vino que podrían ir, que eso es lo suyo, que vaya el casamiento que llamamos nosotros, que vaya acorde con la comida. Bueno, ¿y tus platos estrella para este verano? ¿Cuál diría que es, Santiago? Bueno, nosotros seguimos lo mismo con nuestros pescados y mariscos, y bueno, también sabes que hacemos muy buen cordero y el cochinillo también, las chuletitas de cordero también muy ricas, o sea que... En fin, de carnes también las trabajamos. Tenemos unos churrascos muy ricos, la carne es sensacional. Y bueno, que se gusta a todo el mundo, y además con eso no engordamos. Exactamente.
Pues mira, Ana Santiago, siempre es un placer, ¿sabe? Venir aquí porque nos llena de energía esta casa, que tenemos que realmente que hacer ese llamamiento para que vengáis a disfrutarlo. Estar aquí al lado del mar, en este sitio emblemático de Marbella, es un lujo. Y ya disfrutar de tu gastronomía ya es lo más de lo más, Santiago. Pues mira, la verdad es que sentarse ahí en la terraza y quedarse mirando en las aceras del paseo marítimo cómo circula la gente, es que es un espectáculo. Ahí tengo algunas señoras que les gusta venir y comer y luego quedarse ahí por la tarde, pues quizá hora y media o dos horas, viendo el espectáculo de la pasarela. Ellas dicen que eso es una pasarela, sí. Que es una pasarela. Y la verdad, pues bueno, sabes que a algunas señoras les gusta mucho criticar, y pues hay que ver ese o hay que ver esa, el vestido que lleva, los zapatos, tal. Bueno, pues así se pasa en el rato. Bueno, y lo importante es divertirse, pasar el tiempo lo mejor posible. Y así es, ese es el. Bueno, pues ya para finalizar, Santiago nos va a recordar los días que va a estar esta jornada y para que reservéis, es importante siempre reservar, porque así nos va a atender, ya tenemos nuestra mesita preparada con nuestro nombre, tal. Siempre es mejor reservar, ¿verdad, Santiago? Para tener nuestra mesa preparada. Sí, efectivamente, mucho mejor reservar y así también nosotros podemos trabajar más tranquilos porque sabemos la gente que tenemos y hasta dónde podemos llegar, porque a veces pues a lo mejor podemos andar agobiados porque se nos mete más gente de la debida, pues, y así. Con la reserva sabemos hasta dónde podemos llegar y ya está. Sí, sobre todo como plato, porque como puede ser plato elaborado como un arroz, una paella, que requiere también su tiempo para que esté perfecto, entonces eso es mucho mejor. Santiago, recordamos otra vez la jornada, ¿de qué día hasta qué día? Es del 5 al 11, exacto. Al mediodía, ¿no? O por la noche también. ¿Está abierto esa oferta para el almuerzo y cena? Da igual, por la noche que por el día. Así, seguimos, la oferta es la misma, así que aprovechense de este número limitado que tenemos de botellas para ofrecer a nuestros clientes. Mira, me estoy fijando en tu chaquetilla, Santiago, restaurante de buena mesa española. Ole, cómo me gusta a mí eso, la comida autóctona aquí nuestra. Ah, sí, bueno, esta es una asociación de restaurantes de buena mesa de España, donde somos 100, y bueno, estas chaquetillas las hace la asociación y lo que viene ahí también es Morro Fino, que ven ahí. Esa es una revista que lidera Carlos Herrera y que colaboramos con él. Pues enhorabuena, de verdad, siempre nos sorprendéis con algo. Y aquí ya sabes que nosotros somos fans de esta tu casa y de ti, Santiago Domínguez. Enhorabuena por tu trayectoria. Que te queda todavía muchos platos y muchas cosas bonitas que vas a atender aquí en tu casa y que lo van a ver mucha gente, así que de verdad enhorabuena, gracias. Muy bien, Elena, muchas gracias y gracias a Pepe también, que es un gran amigo y una gran persona. Para aquellos que no lo conozcan, que serán pocos, pero enhorabuena por tener por marido a José o a Pepe. Un abrazo.